El PSOE ha expulsado definitivamente al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas del 2021. En mayo de ese año, la Ejecutiva Federal del PSOE abrió expediente de expulsión a Leguina y al exsecretario general del partido en Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, después de que en abril la candidata del PP y presidenta madrileña, en un acto dentro de su agenda institucional, visitara la Fundación Alma Tecnológica y se fotografiara junto a ellos, que ocupan distintos cargos de responsabilidad en esta institución. El expediente ha sido tramitado por el Comité de Garantías del partido y ha derivado en la expulsión de Joaquín Leguina, quien fuera primer presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995. En el caso de Redondo Terrero se han aceptado las alegaciones que presentó en la apertura del expediente y por lo tanto no se le ha expulsado.